Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes del Diplomado de Especialización en Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Les hacemos un saludo fraterno a nombre del Centro de Capacitación y Consultoría para el Desarrollo Humano, CECADEC Perú. Muy bien, vamos a iniciar con la primera sesión de este Diplomado de Especialización en Gestión, Manejo, Gestión del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, SIGAMED, en todos sus módulos. En esta primera parte de este diplomado vamos a realizar con mi persona lo que son las 6 primeras sesiones referente al módulo logístico y almacenes. Bien, quien les habla, soy el economista Bruce Manuel Lozano Puente La Vega. Tengo más de 10 años en gestión pública, laborando y bueno, también en lo que es operando sistemas informáticos, tanto de la gestión financiera como de la gestión administrativa del Estado. He trabajado en diferentes entidades públicas, municipalidades locales, en el Ministerio de Cultura, Superintendencia Nacional de Migraciones, también en la Oficina de Compras del Ejército Peruano. En esta ocasión voy a compartir la experiencia, los lineamientos, perspectivas acerca del manejo y registro de este importante sistema referente al registro de la información administrativa en el Estado. Sin mayor preámbulo, si es que hubiera alguna consulta, pregunta por parte de ustedes, estaría con toda la disposición para poderles darle las respuestas que sean necesarias. Muy bien, entonces en esta parte vamos a aprovechar y siempre en la primera sesión, que es el contacto que tiene tanto el expositor como los participantes que van a participar de esta capacitación. Lo primero que quisiera conocer en la que se encuentran ustedes respecto al manejo del SIGAMED. Puede haber que muchas personas han mencionado de que muy bien, no sé si me están volviendo a escuchar. Hemos perdido, creo, la conexión por breves minutos, o por breves segundos, mejor dicho. Muy bien. Entonces, lo que les estaba mencionando era básicamente que deseo conocer en cada uno de ustedes cuál es el nivel de manejo que tienen ustedes respecto a la gestión, manejo, registro de este sistema relacionado a la gestión administrativa en el Estado. Vamos a empezar con Apolinar. Estimado Apolinar Chino, ¿podrías por favor activar tu cámara y mencionarnos cuál es el nivel que tienes en el caso del dominio del SIGA? Quizás es básico, quizás ya conoces, has operado algunos módulos. Básicamente esa respuesta. A ver, Apolinar, por favor, ¿podrías activar tu micrófono y tu cámara? Sí, buenas noches. Sí, te escucho, Apolinar. Bien, buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, el nivel que tengo conocimiento del SIGAMED es básico. Básicamente, conozco el módulo logística nada más, por el momento. ¿Has generado órdenes de servicio? ¿Has registrado tablas? ¿Cuál es el nivel que tú tienes respecto al dominio del SIGA? A ver, desde el pedido hasta lo que es la elaboración de la orden de servicio u orden de compra. Muy bien, Apolinar. Excelente. Agradezco tu participación. Muchas gracias. A ver, el participante que está con el nombre de Edru, por favor, podría de repente poner el primer nombre y el primer apellido para ir registrándolos y conociéndolos de mejor manera. A ver, Edru, por favor, ¿podrías activar tu cámara y tu micrófono? A ver, vamos con el siguiente participante. A ver, sí,
Nelson, te escuchamos. Nelson Arizapana. Hola, buenas noches. Yo recién estoy llevando este primer curso. Ya, tu conocimiento es básico en todo caso. No, cero, nivel cero. Estoy iniciando. Perfecto, correcto. Gracias por tu participación, Apolinar. A ver, vamos a ver. Emilia, por favor, a ver, ¿podría activar su micrófono y su cámara, por favor, para presentarse? Buenas noches, solo mi audio, porque ahorita estoy fuera de casa. No se preocupe, sí, la escuchamos. Mi conocimiento, no tengo conocimiento sobre este tema, por eso es que yo requiero el apoyo de ustedes. Sería de iniciar de cero. Gracias. A ver, otro participante, por favor. Sí, estaba saliendo al centro. Buenas noches, sí, le escuchamos. Oh. A ver. Buenas noches. Vilma Tomaya, sí, le escuchamos. Presente. Buenas noches, economista Bruce, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Mi nombre es Vilma Tomaya Callawa. En el tema de SILA, conozco lo que es lo básico. ¿Ha realizado usted alguna vez algún tipo de registro en esta plataforma? Lo que estuve trabajando es en el pedido de servicios, bienes, elaborando orden de servicio, orden de compra. Y me faltaría más conocer sobre la rebaja, la ampliación y también la parte de almacén y patrimonio. Bien. Le agradezco. Gracias. Por su participación. Bienvenida, Vilma, bienvenida. A ver, por favor, los demás participantes. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Zenobia Huelva Roca y en el tema del SIGA, bueno, mi conocimiento es básico. En solo el modo logístico, en requerimientos, dar conformidad, solo esas cosas. Perfecto, ¿usted ha hecho pedido SIGA? Sí. Muy bien, gracias por su participación, bienvenida. Acá el participante Edru ha escrito un mensaje por el chat. Él menciona, buenas noches con todos, tengo conocimiento teórico de SIGA, deseo tener conocimiento más amplio, gracias. Muy bien, a ver, Graciano Crispín, podría de repente, si es que puede, activa su video, si no, en todo caso, su audio. Graciano, ¿le escuchamos? Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, buenas noches. Hola, buenas noches con todos, compañeros y economista. El tema de SIGA, tengo conocimiento, lo básico, no avanzado, sino lo básico, nada más. Bien, perfecto, Apolinar, perfecto. Está bien, estamos entonces bastantes participantes que desean conocer el sistema desde lo básico para ir avanzando hasta todo lo demás. A ver, Michelle Chara, ¿podrías activar tu micrófono? Sí, buenas noches. Buenas noches, economista Bruce, y con todos. Buenas noches. Bueno, en mi caso, yo recién estoy conociendo este sistema, más que todo, ¿no? Ahorita quiero conocer los sistemas administrativos del sector público y con respecto al SIGA, tal vez tengo lo teórico. Perfecto, Michelle, perfecto. A ver, Josué La Torre, ¿podría activar su micrófono y su cámara? Buenas noches, ¿escucha? Mucho gusto con todos. Mi experiencia con SIGA nunca lo vi. Sí escuché mucho en las entidades,
quiero empezar desde cero, ¿no? Conocer todo. Ya, empecemos. Perfecto. A ver, bienvenido, Josué. A ver, Gabriel estaba levantando la mano para participar. A ver, buenas noches con todos. Bueno, personalmente, Siga recién, laboro en una municipalidad y recién se está haciendo la implementación del Siga, pero mi persona ya ha elaborado pedidos de compra y pedidos de servicio. Hasta ahí nada más he llegado. Perfecto, Gabriel, perfecto, perfecto. Más que todo el mundo logístico, en todo caso. A ver, Leticia, le escuchamos. Le estamos escuchando, Leticia. Leticia, le estamos escuchando. A ver, Leticia, ¿podría activar su micrófono, por favor? A ver, buenas noches, Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada participante está presentándose y, bueno, manifestando cuál es el nivel en el que se encuentran respecto al dominio del sistema SIGA. A ver, Flavio, te escuchamos. A ver, Flavio, ¿podrías activar tu micrófono? A ver, Zenobia, ¿podría activar su micrófono para poder presentarse, por favor? Economista, yo ya me presenté. Ah, ya, disculpa, Zenobia. Ronaldo Luis Quispe, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, disculpe, yo tengo, no tengo conocimiento en sí, porque es un sistema nuevo, por eso me inscribí. Perfecto. ¿Cuál era su nombre, disculpe? Tula. Bien, Tula, bienvenida. Bienvenida, Tula. Leticia, por favor, Leticia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leticia. Yo también recién estoy empezando con el sistema SIGA, que ahora recién se va a implementarse en todas las entidades públicas. Bien, gracias, Leticia, por bienvenida. Gracias por participar. José Luis Luna Solano. Gracias. A ver, José Luis. A ver, Lisbeth Alanoca se logró presentar. A ver, por favor, para terminar, traten las personas que faltan. Es importante. Profesor, buenas noches. ¿Me escuchó? Sí, buenas noches. Le escuchamos. Profesor, compañeros, con todo, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Alanoca Quispe. Yo no sé nada de CIAD, pero sí he escuchado que es muy bueno para el sector público, entonces por eso me inscribí, ¿no? Y quiero aprenderlo lo más, todo, sacarlo lo más. Todo quiero aprenderlo. El máximo provecho. Perfecto, perfecto. Exacto. Gracias, bienvenida. Bien, a ver, de repente si hay algún participante que hayamos obviado su presentación, podría... Profesor, buenas noches. En este momento. Profesor, buenas noches. Soy Josefina, sí. Juana Maite Artica. Laboro en una unidad operativa. Conozco lo que es el SIGA, pero haciéndole seguimiento. Alcanzamos los requerimientos, vemos cuando sale ya tanto sea el pedido de servicio o pedido de compra.
También estoy deseosa de aprender a operar en el SIGA. Gracias. Okay. Bienvenida, Josefina. Bienvenida. Economista, buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Mi nombre es Jacqueline. No tengo conocimiento. Voy a empezar de cero. Cero. Perfecto, perfecto. ¿Usted ha operado alguna vez de repente el CIAP, que es un sistema paralelo al SIGA, pero definitivamente con otra óptica, que es la administración financiera? ¿O ha laborado en una entidad pública? En una entidad pública sí, pero lo que es del CIAP no, nada. Perfecto. Bienvenida, Jacqueline, bienvenida. Gracias. A ver, está Flavio, al parecer no tiene micrófono. A ver, estaríamos faltando Graciano. Emilia, ¿te lograste presentar? Sí, economista, me presenté. Buenas noches, bien. Ya, creo que ya todos han logrado. Economista, buenas noches. Buenas noches, escuchamos. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Lisbeth Rogelia Bardales Delgado. Yo quisiera aprender economista del SIGA desde cero. Sí, tengo conocimiento de cómo es como generar las órdenes de servicio, órdenes de compra, pero en otro sistema, no en el SIGA, visto que recién se está implementando en el sector público este sistema, y quisiera aprender de cero prácticamente, ¿no? Y del CIAF sé lo básico nomás, no. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Lisbeth Rogelia Bardales Delgado. Lisbeth, ¿no? Sí. Tratemos todos los participantes para hacer el control de asistencia, poner por favor primer nombre y el primer apellido, ¿ya? Si tienen dos nombres, el nombre que prefieran. Primer nombre y primer apellido. En los que ponen nombre completo, perfecto, está mejor, ¿ya? Para poder ir identificándolos de mejor manera. Entonces, cambiar el nombre del participante es fácil. Si es que están conectados en un dispositivo móvil, hay que poner renombrar, poner el primer nombre, el primer apellido, ¿ya? Para poder tener una mejor interacción con ustedes. Muy bien, voy a compartir el material para utilizar el día de hoy.
Muy bien, ahora sí. Esta sesión la vamos a tratar de hacer de la mejor manera, más interactiva posible. Cualquier duda o pregunta que tengan a lo largo de la sesión, lo hacen sin ningún problema. No tengan el temor de intervenir, de plantear su consulta, pregunta, o de repente si toco un tema en el que ustedes han tenido una experiencia en el trabajo, normal, pueden participar. Pueden activar vuestro micrófono para participar o también pueden escribir las personas que tengan problema con conexión, de repente están ubicados en lugares lejanos. Si es que tienen un problema con el micrófono, también pueden activar, en este caso, el chat y escribir vuestra pregunta o consulta en texto. Yo voy a estar leyendo constantemente los mensajes que vayan escribiendo ustedes en el chat, ¿ya? La idea es que esta y todas las demás sesiones sean las más interactivas posibles. Porque cada participante va a enriquecer y va a sacar el mejor provecho posible a su participación en esta capacitación con las preguntas, consultas, o de repente en alguna parte el participante quiera que se repita, que se vuelva a explicar un tema que no ha quedado muy claro, no tengan ningún temor en expresarlo. Muy bien. Esta primera sesión, les comentaba, es una sesión introductoria, ¿ya? Seguramente a todos se les ha informado que realmente esta capacitación es totalmente práctica. Pero antes de ingresar a hacer los registros prácticos, que es lo que vamos a hacer el día viernes, que vamos a empezar a hacer los registros, antes de ello, lo que vamos a hacer nosotros es poder, en este caso, plantear y sustentar cuál es la raíz de la existencia del SIGA. Porque para mí sería sencillo, les instalo el demo SIGA y finalmente ya empezamos a registrar. Anticlic, siguiente, siguiente, consola, consultas, módulo, etc. Para mí sería sencillo. Pero la idea es siempre explicarles de dónde proviene el SIGA, cuál es la razón de ser. Por ejemplo, cuál es la relación del SIGA con el decreto legislativo 1439 que establece el nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento, que es inclusive el que ratifica la obligatoriedad en el uso del SIGA en el registro de la gestión administrativa en el Estado. A la fecha, según los datos que se han tenido hasta finales del 2019, 70% de entidades tenían o estaban ya en proceso de implementación del SIGAMED. 70% de entidades. Con la pandemia, este proceso acelerado que estaba viendo se interrumpió porque recordemos que el 2020, en el primer trimestre, surgió todo este marco del estado de inamovilización social obligatoria, entre otras cosas, y pues tuvo que haber pues una pausa y finalmente esto se interrumpió. Este 2021, este proceso de implementación del SIGA se ha retomado. Y hemos visto que entre un 5 a 10% de entidades han impulsado o han empezado a implantar el SIGA, ¿ya? Entonces, a la fecha 2021, que ya estamos prácticamente finales del año, un 75 a 78% de entidades ya deberían tener implantado el SIGA. Por supuesto que en la actualidad hay muchas municipalidades, más que todo las distritales y algunas provinciales ubicadas en lugares lejanos que todavía les falta implementar el SIGA y que están utilizando otros sistemas y otras herramientas informáticas paralelas al SIGA para poder continuar haciendo sus registros administrativos. Pero en la práctica, el sistema que ya debería imperar, que ya debería estar implantado en todas las entidades para hacer el registro de la gestión administrativa, debería ser el SIGA. Y entendemos que en los próximos 2 años, de acuerdo a la prioridad, de acuerdo a la decisión política, porque eso también parte de la decisión política de los alcaldes, gobernadores, ministros, podamos tener ya un 100% de entidades que ya tengan implantado el SIGA y que ya comiencen a utilizar los beneficios de la simplificación en los registros administrativos que trae consigo el SIGA. Entonces, ahí tenemos una tarea que está pendiente en las entidades que todavía no lo tienen instalado. Entonces vamos a proceder a iniciar. Muy bien.
conociendo el marco normativo, ¿ya? El material lo vamos a compartir en la parte del aula virtual, justamente en la parte final les voy a enseñar tanto a cómo van a ingresar al aula virtual cada participante, y sí les rogaría a los participantes que todavía falta que emitan su ficha de matrícula, lo puedan hacer con la mayor brevedad posible. Se les va a crear accesos para que ustedes puedan ingresar en el aula virtual. ¿Qué van a encontrar en el aula virtual? Van a encontrar básicamente todas las grabaciones de todas estas sesiones que se van a llevar a cabo en vivo. Posteriormente, también van a encontrar los materiales, las diapositivas, más que todo la diapositiva de la primera sesión, ¿no? Que es la parte, como quien diría, teórica, introductoria, porque ya la siguiente sesión ya vamos a desarrollar la parte práctica. Entonces, en las que haya diapositivas, compartimos diapositivas, en otras vamos a compartir pantallazos de registro para que ustedes tengan una cadena de procesos, cómo deben realizarse los registros en cada tipo de información que se registra y cualquier manual instructivo que sea necesario. Entonces, la presencia del aula virtual en esta capacitación es totalmente importante, porque va a permitir en ustedes retroalimentar el conocimiento que van a adquirir en esta capacitación. Muy bien. Conociendo el marco normativo. Para conocer el marco normativo del SIGA, es importante establecer y hacer algunas precisiones, ¿no? El marco normativo central del SIGA vendría a ser el decreto legislativo 1439, que establece, que fue emitido el año del 2018, en el mes de septiembre del 2018, donde establece la obligatoriedad a las entidades que todavía a esa fecha no tenían implantado el SIGA y a las entidades que ya lo tenían instalado e implantado, establece la obligatoriedad y reafirma que el uso del SIGA se enraiza en el decreto legislativo 1439, quiere decir que es el soporte que establece la obligatoriedad. Y se especifica más con la directiva 05-2016, que salió de manera anticipada, que establecía cómo las entidades debían ir en ese proceso de implementación, y se ratifica en el mes de septiembre del 2018 con la emisión de esta ley del decreto legislativo 1439, que establece la obligatoriedad de que las entidades usen, implementen los lineamientos y los nuevos procesos técnicos establecidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ya? Definitivamente ustedes tienen que comprender que, dada la existencia del Estado y cómo funciona el Estado, ustedes tienen que entender que en el Estado, para que se pueda hacer gestión pública, para que se pueda ejecutar proyectos, ejecutar actividades propios de una política pública, deben existir, en este caso, sistemas administrativos. ¿Cuáles son esos sistemas administrativos? Bien, esos sistemas administrativos son el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Planeamiento, el Sistema Nacional de Inversión Pública y Gestión de Inversiones, básicamente lo que se invierte, entre otros demás sistemas administrativos, que son 11. Uno de los cuales es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Estos 11 sistemas administrativos, 10 pertenecen al Poder Ejecutivo y uno tiene autonomía plena. Los 10 que pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿ya? Entre los que está el Sistema Nacional de Abastecimiento, y el uno, el único restante que pertenece al, básicamente, Sistema Nacional de Control, ¿no? Que es un sistema que es totalmente autónomo, que vigila, que hace control gubernamental para que las entidades puedan cumplir las disposiciones normativas, las disposiciones de funcionamiento, directivas, etc. Por lo cual, existen en la actualidad, por favor, les rogaría que puedan apagar sus micrófonos, por favor. Entonces, lo que les decía era que para que el Estado pueda funcionar y pueda ejecutar políticas públicas,
que se van a materializar en proyectos y actividades, acciones de inversión, tienen que existir sistemas administrativos que den el soporte. 10 sistemas administrativos que pertenecen al Poder Ejecutivo y un sistema administrativo que tiene autonomía, que es el Sistema Nacional de Control, que es el que observa, el que audita, el que hace control para que las entidades puedan cumplir los lineamientos, marcos normativos. ¿Ya? Dentro de esos 10 sistemas que pertenecen al Poder Ejecutivo está el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y que estos sistemas administrativos van a permitir y ordenar que el Estado pueda funcionar bajo una estructura. Por un lado, el Sistema Nacional de Gestión de Inversiones, lo que es invierte.pe, establece, da los lineamientos a cómo las entidades deben programar y ejecutar sus inversiones. Por un lado, el Sistema Nacional de Abastecimiento establece y reafirma cómo las entidades deben realizar sus procesos logísticos, sus procesos de almacenes, sus procesos de control patrimonial. Por un lado, el Sistema Nacional de Contabilidad establece los lineamientos, cómo las entidades deben velar por el registro e información de los estados financieros de la entidad. Por otro lado, el Sistema Nacional de Presupuesto establece los lineamientos, cómo las entidades deben programar, ejecutar el presupuesto. Por otro lado, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico establece cómo las entidades deben realizar sus planes, cómo deben planificar en el corto, mediano y largo plazo. Y así sucesivamente. Entonces, existen sistemas administrativos que ordenan el funcionamiento del Estado para que el Estado pueda ejecutar adecuadamente las políticas públicas que se materializan en proyectos y actividades. Muy bien, uno de los puntos más resaltantes de este sistema SIGA es la implementación de las tablas maestras. ¿Qué son las tablas maestras? Las tablas maestras básicamente significan una consola donde nosotros vamos a tener registro de proveedores, del personal de la entidad, por ejemplo, para lo que es asignación de viáticos o de caja chica, el centro de costo, las áreas usuarias que van a hacer los pedidos de bienes y servicios. Vamos a registrar las metas que tiene la entidad y las tareas propias de las actividades programadas en el plan operativo. ¿Ya? También dentro del marco normativo del SIGA se establece el proceso cómo las entidades públicas van a consolidar y van a gestionar la catalogación de bienes y servicios, ¿no? Dentro de los bienes y servicios que requiere la entidad para poder cumplir los objetivos, para poder ejecutar proyectos y para poder ejecutar las actividades que les corresponden. Muy bien. Hasta esta parte se entiende, ¿hay alguna consulta, duda, pregunta? Por favor, les escucho. Continuamos entonces. Bien, ¿y qué es el SIGA? La raíz, ¿qué es el SIGA? No, muchos dicen el SIGA es un software. Otros dicen es una herramienta informática, que casi da lo mismo. Otros dicen que es un paquete informático. Otros dicen que es un aplicativo web en el que vamos a ir registrando cierta información administrativa. Pero la razón y la definición técnica y apropiada que deberíamos dar nosotros ahora que nos estamos capacitando y que vamos a tener el respaldo técnico, ¿ya? Teórico y práctico para poder operar y para poder registrar información en el SIGA. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Orlando. Queda claro entonces. Muy bien. Entonces, el SIGA es un aplicativo informático, ¿ya?, que contribuye al ordenamiento, a la simplificación de la gestión administrativa y a la unificación en todos los procesos de registro que deben hacer las entidades públicas. ¿Cuál era el antes y cuál es el después en el uso del SIGA? Recordarán ustedes que anterior a la existencia en el SIGA, las personas que con muchos de ustedes ya han trabajado en entidades públicas y han trabajado en el Estado, recordarán que cada entidad, por ejemplo, en los casi
más de 10 años que tengo de experiencia, casi 15. Trabajaba en una municipalidad, iba al área logística, al área de abastecimiento. Recuerden que el órgano encargado de las contrataciones en cada entidad se puede llamar logística o se puede llamar abastecimiento, ¿no? De acuerdo al tipo de entidad que sea. El hecho que se llame logística o abastecimiento es lo mismo, simplemente es un nombre técnico que aplica la entidad, ¿ya? Entonces, las oficinas de logística o abastecimiento de cada una de las unidades ejecutoras a nivel nacional, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y entidades, superintendencias, entre otros. Entonces, cada una de estas entidades lo que hace es lo que antes hacían, antes de la existencia del SIGA, es que tenían sus propios paquetes informáticos o softwares informáticos, por ejemplo, para elaborar órdenes de compra y servicios, para elaborar las pecosas, ¿no? El pedido de comprobante de salida, para elaborar la nota de ingreso al almacén, para elaborar distintos documentos que normalmente se realizaban de manera muy aislada y de manera muy diferente en cada entidad. Cada entidad usaba diferentes herramientas, diferentes softwares para poder hacer los registros de su información administrativa. Lo mismo en el tema control patrimonial, ¿no? Que en el tema de control patrimonial, por ejemplo, que va a realizarlo el ingeniero Alfredo Vaca Muniz, que él tiene amplia experiencia en el tema de gestión patrimonial, él actualmente trabaja en la oficina de control patrimonial del Ministerio de Cultura. Entonces, él, por ejemplo, antes, él ha trabajado en la implementación y en la migración del sistema que se manejaba antes dentro del ministerio al SIGA, control patrimonial. Entonces han hecho una migración de información, ¿no? Han migrado del sistema que utilizaban antes y lo han migrado esa información al SIGA módulo control patrimonial para tener el ordenamiento de todos los bienes patrimoniales que tenía la entidad, tanto muebles como inmuebles, y a partir de esa migración ya manejar en una sola línea todos los registros de altas y bajas, todos los registros inventarios que debe hacerse en el módulo control patrimonial del SIGA. Lo mismo en el caso del módulo logístico y almacenes. Antes del SIGA, en muchas entidades que antes no tenían el SIGA, manejaban un sistema informático diferente y han tenido que migrar la información. Por ejemplo, a nivel de las órdenes de compra y órdenes de servicio, que se generaban y que se formulaban dentro de otra herramienta, migraban al SIGA módulo logístico almacén. ¿Ya? Entonces, para tener ya un ordenamiento. Entonces, ¿qué permite el SIGA? El SIGA permite el ordenamiento, la simplificación y la estandarización del registro de procesos administrativos, de acuerdo a las normas y lineamientos y dispositivos vigentes por los órganos rectores. En esta parte, quiero hacer una aclaración. ¿Cuáles son los órganos rectores? Recuerden ustedes que yo les había mencionado que existen 11 sistemas. 11 sistemas administrativos. Vuelvo a repetir. 10 que dependen del Poder Ejecutivo y uno que es autónomo, el Sistema Nacional de Control, cuyo ente rector es la Contraloría General de la República. Por lo cual, ¿qué pasa? Cada sistema administrativo tiene un ente rector o también conocido como órgano rector, que es la máxima autoridad, que es la entidad pública que cumple el rol de ser la máxima autoridad dentro del sistema. ¿Ya? Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Contabilidad, para que este sistema pueda funcionar adecuadamente, debe existir un órgano rector, que es la entidad que dirige y que hace que el sistema funcione. ¿Cuál es ese órgano rector en el caso del Sistema Nacional de Contabilidad, por ejemplo? La Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ya? Esa Dirección General establece las directivas, lineamientos, principios, registros, instructivos, todo lo que debe hacer las oficinas de contabilidad de cada entidad pública para que el Sistema Nacional de Contabilidad pueda cumplir sus finalidades. Lo mismo en el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento.
existe la Dirección General de Abastecimiento Público, que es la máxima autoridad dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento y es la que coordina con los órganos que pertenecen al sistema. ¿Cuáles son los órganos que pertenecen al Sistema Nacional de Abastecimiento? Que más adelante lo vamos a ver. El OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que es el que vela por la supervisión, cumplimiento de la normatividad de contrataciones. La Central de Compras Públicas, que es la que operacionaliza, la que ejecuta los catálogos electrónicos. ¿Qué más? Las oficinas de logística o abastecimiento de cada entidad. En conjunto, todos esos órganos tienen que actuar en la línea de conducción que establezca la Dirección General de Abastecimiento, que es la máxima autoridad. Es el órgano rector. ¿Ya? Entonces, lo mismo. En cada sistema administrativo existe una máxima autoridad, que es el órgano rector, que es el que establece los principios, lineamientos, instructivos, disposiciones para que todas las entidades, de acuerdo a cada sistema administrativo, puedan cumplir las finalidades de cada sistema. ¿Ya? Entonces, lo que contribuye a este sistema integrado de gestión administrativa es a simplificar, estandarizar el tipo de registros, los registros, procesos técnicos que deben registrarse y el cumplimiento de las normas que establece los órganos rectores de cada sistema administrativo. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo. ¿Ya? No pretendo hablar muchos términos técnicos, porque en realidad los que están presentes aquí, muchos son contadores, muchos son administradores, muchos son economistas, algunos son inclusive técnicos, administrativos, contables, pero la finalidad es de que cada uno, de acuerdo a la profesión, a la especialidad que tengamos, creo que tenemos un conocimiento común, que es la gestión administrativa, ¿no? Entonces, creo que nos vamos a entender en la misma línea. Entonces, si es que hay alguna consulta, una pregunta o alguna persona de otra especialidad que quiera operar el SIGA, porque en la práctica he tenido muchos alumnos participantes en otras capacitaciones que son, por ejemplo, ingenieros informáticos, que más el ingeniero informático es implantador, ¿no? El que hace el tema de configuración del sistema, pero también ellos se interesan en lo que es el registro de información del SIGA. ¿Ya? Entonces, hasta esta parte vamos bien. Asimismo, este sistema SIGA permite obtener información. ¿Por qué? Porque recuerden que al haber un sistema único donde nosotros vamos registrando información, este sistema va recopilando, va obteniendo información de todas las entidades y esa información se va almacenando, ¿no es cierto? Y genera una base de datos. Por eso es que a partir de que las entidades empiezan a hacer sus registros dentro de este sistema único, unificado, que es el SIGA, se empieza a generar información precisa, oportuna, para que los tomadores de decisiones, que van a ser los políticos, los alcaldes, los regidores, los consejeros regionales, ¿no? Los gobernadores regionales puedan tomar decisión, ¿ya? Respecto al movimiento de los bienes y servicios que maneja cada entidad, ¿no? Finalmente, este sistema recoge la normatividad de todos los órganos rectores que tengan vinculación con el uso del SIGA, ¿ya? De todos los entes rectores que tengan vinculación con el uso del SIGA. Y finalmente, este sistema promueve, genera, de que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Control, liderado por la Contraloría, pueda ejercer sus acciones de control gubernamental y pueda promover a la vez una vigilancia del control gubernamental y a la vez este sistema pueda promover mejores prácticas. Por eso concluyo que el orden en el uso de los recursos públicos y la transparencia también parte de la implantación del SIGA. Muy bien. ¿Queda claro respecto a la definición del SIGA? ¿Hay alguna consulta o pregunta? Seguimos entonces.
Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a explicar también es en realidad qué es los beneficios en conclusión de implantar y de que la entidad pueda tener implantado el SIGAMED. Primero, esto permite una mejora de la calidad de la ejecución del gasto, porque este tema de registros administrativos contribuye a que el gasto que ejecuta la entidad pueda ejecutarse de una manera más ordenada. Por ejemplo, ¿cuál es la mejora que tiene, por ejemplo, el sistema SIGAMED en las entidades? Por ejemplo, el tema de viáticos, ¿no? En las tablas maestras tenemos almacenado la información del personal con el que cuenta la entidad, independientemente de los regímenes laborales que tenga la entidad, ¿ya? Y a la vez, al tener información de todos los servidores y funcionarios de la entidad, por ejemplo, cuando haya la necesidad de otorgar viáticos, nosotros vamos a asignar los viáticos, y ya no como se hacía antes, ¿no? Anteriormente la asignación de viáticos se hacía de manera muy desordenada, ¿no? Cada entidad ni siquiera tenía un sistema en el cual ordene y en el cual estandarice el registro de la generación de viáticos. Muchas veces los viáticos finalmente no se registraban, muchas veces entidades lo hacían de manera física, documental, y hoy en día vamos a ver que los viáticos sí se ordenan, se registran, y además para poder asignar un viático es obligación registrarlo en el SIGAMED para generar, ¿ya? Para generar el registro de habilitación de viáticos. Pueden ser viáticos anticipados o de viáticos por rendición de acuerdo a la naturaleza del servidor o funcionario que desea realizar. Muy bien. Además que permite, ¿no?, la mejora de la calidad de la ejecución del gasto, porque recuerden que paralelamente a la existencia del SIGAMED, existe también pues lo que es el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, que es donde registramos ya también la información de los ingresos y egresos que hacen, de presupuesto que hacen las entidades públicas. Recaudación de ingresos y la ejecución de gastos, de egresos que hacen las entidades. ¿Es cierto? Entonces, un paso previo para que este presupuesto finalmente se pueda ejecutar, por ejemplo, es que en el SIGA módulo logístico se pueda emitir la orden de servicio y orden de compra, y que posteriormente dicha orden de compra o servicio pueda vincularse con el SIAP para obtener la certificación presupuestal, que es el respaldo financiero de la orden de compra y servicio. Posteriormente se hace el registro del compromiso anual en el SIAP, que es donde se separa el presupuesto para todo el ejercicio anual de acuerdo a la orden de compra y servicio que se está formulando. Finalmente, una vez que el proveedor de bienes o servicios haya ejecutado el servicio, haya proveído el bien, maquinaria, vehículo que sea necesario para la entidad, finalmente esa orden de compra y servicio pasará a la oficina de contabilidad para el proceso, el registro del devengado, y posteriormente a la oficina de tesorería para el girado, ¿no?, para pagarle al proveedor por el servicio o por el bien que ha proveído a la entidad. Entonces vamos a ver que hay una cadena y que el SIAP, mejor dicho, que el SIGA subsiste y es un paso previo para que en el SIAP se pueda ir registrando la información del gasto público. Es por eso que la existencia de estos dos sistemas, definitivamente el SIAP más antiguo que el SIGA, porque el SIAP se tiene implementado de manera parcial el 2003, 2002 y posteriormente en el 2005, 2006 ya de manera integral en las entidades públicas. Entonces, que el SIAP, al estar funcionando desde hace mucho tiempo atrás, donde se registraba la información financiera de la entidad, gastos y egresos, el SIAP necesitaba también un sistema administrativo que permita ordenar la gestión administrativa de la entidad y que esto permita una mejora en la ejecución del gasto público.
El CIA permite la simplificación de procesos, ahorro de recursos, mayor productividad, información sistematizada, porque todas las entidades van registrando información en un sistema único, que es el CIA. Por eso es que su nombre se llama sistema integrado, porque todas las entidades se integran a este sistema para registrar información en una sola base de datos. Ordenamiento de los procesos administrativos, procesos logísticos, por ejemplo, procesos de control patrimonial, procesos de almacenes, procesos de registro de acciones o registros de tesorería, por ejemplo. Integración de los procesos, generación de información contable también, que permita un mejor manejo de los estados financieros de la entidad, y reportes gerenciales para la toma de decisiones. Eso es lo que permite y eso es lo que transmite el SIG. ¿Cómo relacionamos este sistema, el SIGA, herramienta informática, con el marco normativo de los 11 sistemas administrativos, que era lo que yo les había dado en la parte inicial, ¿no? El Estado, para que funcione, para poder hacer gestión pública, tiene definido 11 sistemas administrativos. 10 que dependen del Poder Ejecutivo y uno que es autónomo del Sistema Nacional de Control. ¿De dónde surgen? ¿De dónde nacen estos sistemas administrativos? De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La Ley 29.151 establece que el porqué, cuál es la raíz, cuál es la esencia de la creación de un sistema administrativo y cuál es su finalidad. Por eso es que antes de crear un sistema administrativo debe enmarcarse en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29.151. ¿Cuál es el último sistema administrativo que se creó? El Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿ya? Cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión Pública, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿ya? ¿Cuál es la esencia y la naturaleza de este nuevo, el último sistema nacional, este nuevo sistema administrativo que se creó? Recuerden, Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Por ejemplo, uno de, como quien dice, los pilares más básicos es, por ejemplo, la creación o la implantación del enfoque de gestión por resultados, ¿ya? Este enfoque de gestión por resultados surge en el sentido de que este Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública es el que impulsa en que el enfoque como las entidades vienen realizando gestión pública es un enfoque muy activo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las entidades? Ordenar, definir responsabilidades en funcionarios, servidores públicos, para que las entidades públicas, en general el Estado en su conjunto, puedan funcionar de manera adecuada en función de resultados, en función de cumplimiento de objetivos y metas, y esos objetivos y metas en función al presupuesto que se le asigna. Entonces, en conclusión, los 11 sistemas administrativos que existen en la actualidad están enmarcados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 10 pertenecen al Poder Ejecutivo y uno que tiene autonomía. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa, SIGA, es una pieza clave, es una herramienta muy importante que permite la ejecución de muchos lineamientos y procesos de sistemas administrativos, como el Sistema Nacional de Abastecimiento, como el Sistema Nacional de Contabilidad, como el Sistema Nacional de Tesorería y como el Sistema Nacional, por ejemplo, de Gestión de Recursos Humanos, en el tema de la generación de viáticos, por ejemplo. Entonces vemos que el SIGA es una pieza clave para que muchos sistemas administrativos puedan funcionar adecuadamente. ¿Cuáles son estos 11 sistemas administrativos? ¿Ya? Estos son el Sistema Nacional de Recursos Humanos, cuyo ente rector es Servir, el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuyo ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, cuyo ente rector es la Dirección General de Tesoro Público.
el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, cuyo ente rector es la Dirección General de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, cuyo ente rector es la Dirección General de Contabilidad, el Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo ente rector es, en este caso, la Dirección General de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, cuyo ente rector es CEPLAN, el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuyo ente rector es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el Sistema Nacional de Control, cuyo ente rector es la Contraloría General de la República, y finalmente el último sistema administrativo, que es el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión Pública. ¿Es importante conocer esto? Sí. ¿Por qué es esto importante conocerlo antes de empezar a hacer registros en el SIGA? Porque vamos a ver que el SIGA va a implementar en la práctica lo que son procesos referidos a la gestión del abastecimiento público y a la gestión del presupuesto público. Entonces, el SIGA como sistema se vincula estrechamente con los dos sistemas, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento y el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Porque en la práctica, los registros de los procesos, de los actos de registro que se hacen en el sistema, pertenece a registros del Sistema Nacional de Abastecimiento y de Presupuesto Público. Bien, vamos bien hasta esta parte. ¿Hay alguna consulta, pregunta? Muy bien. Entonces, sin haber consultas o preguntas, continuamos. Entonces, en la línea del tiempo, nosotros vamos a ver. Muy bien, con todo claro entonces, Emilia. Muy bien, gracias por tu participación. Muy bien, entonces vamos a ver en la línea del tiempo, ¿no? En la línea del tiempo nosotros vamos a ver cómo es este Sistema Nacional de Abastecimiento, que es en realidad del que más procesos se registra en el SIGA, ¿ya? Haciendo una línea. En el SIGA registramos información referente al Sistema Nacional de Abastecimiento, más, porque ahí registramos procesos logísticos, procesos de almacenamiento, procesos de control patrimonial y adicionalmente lo que es el tema de viáticos y lo que es caja chica, ¿no? Es lo último que se ha implementado. ¿Qué información necesitamos más? Del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿De qué otro sistema administrativo más registramos información? Del Sistema Nacional de Presupuesto. Más que todo en el tema de la programación del lo que es el cuadro de necesidades, ¿no? En el cuadro de necesidades, que es donde se programan todos los bienes y servicios que van a necesitar las unidades orgánicas de la entidad para un ejercicio anual o de manera multianual para tres ejercicios anuales, también se van a registrar. Y eso va a ser un insumo importante para la programación del presupuesto, para la formulación del presupuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, como más hemos visto que la esencia del SIGA
registra más procesos técnicos del Sistema Nacional de Abastecimiento, vamos a ver en esta parte cómo es que el Sistema Nacional de Abastecimientos ha surgido, ¿ya? Cómo que ha surgido, cómo ha crecido. Por ejemplo, en enero de 1978 se crea el Sistema de Abastecimiento, ¿ya? Que en términos técnicos se llamaba Instituto Nacional de Abastecimiento Público, ¿ya? Básicamente, en este sistema de abastecimiento de la década del 70, finales del 70, era un órgano que se encargaba de realizar estudios, formular políticas, dictar normas y brindar asesoramiento en procesos técnicos que pertenecen a la gestión logística, ¿ya? A la gestión del abastecimiento público, ¿ya? Fue un primer paso. En el mes de julio de 1995, este Instituto Nacional de Abastecimiento Público, que básicamente era el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento en esos años, en el 78 y para adelante, se disolvió. Entonces, las competencias y funciones que asumía este Instituto Nacional de Abastecimiento Público fueron asumidas por organismos públicos designados para tales efectos, ¿ya? Por ejemplo, el que hacía de sus veces del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ¿ya? En el mes de julio de 1997 se publicó la primera ley de contrataciones del Estado. Ojo con ese dato. En el mes de julio de 1997 se promulgó la primera ley de contrataciones del Estado, con el objetivo de establecer las normas básicas para la adquisición de bienes, servicios y obras, ¿no? Para la adquisición de bienes, para la contratación de servicios y para la ejecución de obras, ¿ya? La primera ley. Muy bien. En el mes de diciembre del 2007, se publicó la ley 29.158, que establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y de esta ley orgánica del Poder Ejecutivo se desmembran paulatinamente los sistemas administrativos, ¿ya? No es que los 11 sistemas administrativos se aprueban de golpe, ¿ya? Primero se aprobaron un grupo, paulatinamente se siguió aumentando y finalmente el último sistema administrativo en añadirse fue el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Establece 11 sistemas administrativos de aplicación nacional, entre estos el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Dicho sistema, ojo, esta ley ya mencionaba sobre la existencia de un Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que fue promulgada en el mes de diciembre del 2017, ya hablaba del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero hablaba en términos teóricos, porque en la práctica no había el sistema como tal, ¿ya? En la práctica no había el sistema como tal. Por eso dice, el Sistema Nacional de Abastecimiento, dicho sistema, no contaba con un ente rector y no estaba implementado, ¿ya? Solo hablaba en términos teóricos. Muy bien.
Muy bien. Entonces, ahí vamos viendo el origen de este Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora, en enero, ya hablando ya en temas claves, ¿ya? Tiempo, horizonte anual y lo que ocurrió. Hablamos de que recién en 1978 se instituye el primer Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Cuyo ente rector era el Instituto Nacional de Abastecimiento Público. ¿Qué era lo que ocurría antes de eso? Ustedes imaginarán, al no existir ningún sistema, las entidades de ese entonces hacían prácticamente un manejo totalmente desordenado e improvisado a nivel de gestión administrativa y mucho peor de gestión financiera, ¿ya? Entonces, se imaginarán cómo el Estado peruano, la República del Perú, con el Estado peruano que dirige los destinos de nuestra patria, cómo funcionaba, ¿no? Y cómo manejaba. Inclusive, como un tema de reflexión para las personas que de repente quieran ahondar un poco este tema, no sé si ustedes han leído, les recomiendo, voy a ver la forma de poder compartirles este libro del, a ver, Historia de la Corrupción en el Perú. En ese libro habla, por ejemplo, cómo el Estado peruano, nuestro país, que es dirigido por este Estado, este gobierno central, este poder ejecutivo, desde que empezamos como República Independiente, en 1821, el manejo de la gestión pública, de la gestión financiera, gestión administrativa, era totalmente desordenada, ¿ya? Y es por eso que los mayores actos de corrupción, inclusive de repente por, a nivel de actos de corrupción, quizás los montos de presupuesto que se manejaban estos años de inicios de la República no se asemejan a los montos altos del mayor escándalo de corrupción que se generó con esta empresa Odebrecht y otro tipo de empresas constructoras brasileñas y peruanas, pero la cantidad de acciones y actos de corrupción que ocurrían en esos primeros años de la República eran totalmente desastrosos. Y en ese libro explica, por ejemplo, cómo es muchas de las empresas que hoy existen y son llamadas empresas grandes, surgen a partir de las acciones de corrupción que se generaron en los primeros años de la República. Entonces, de repente, a modo de que ustedes puedan dar una lectura para conocer cuáles fueron los inicios de la República y cómo fue el manejo desastroso a nivel administrativo y financiero al inicio de la República, voy a tratar de compartirles ese libro para que lo puedan revisar. ¿Ya? Entonces, lo que ocurría antes de 1978, imagínense, un desorden completo. ¿Ya? Por lo menos en 1978 se instauró un sistema que era quizás teórico y que todavía no se implantaba y no se usaba de manera ordenada, eso sí es cierto. En 1995 se disuelve el Instituto Nacional de Abastecimiento Público, ¿ya? A partir, ¿quién estuvo en ese gobierno? 1995, creo que estuvo el gobierno fujimorista, que disolvió no solamente el Instituto Nacional de Abastecimiento Público, también disolvió lo que era el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, o sea, la antigua entidad que era la que establecía la planificación del Estado, ¿ya? Muy bien. En 1997 se publica la ley, la primera ley de contrataciones del Estado. Ahora, imagínense, antes de 1997, ¿cómo se daba o cómo se manejaban cuando la entidad necesitaba hacer una licitación pública, un concurso público para poder abastecerse de algún bien, de algún servicio, de alguna consultoría? ¿Cómo lo hacía? De repente lo hacía de manera aislada, improvisada, manejando cada entidad sus propios procesos técnicos, sus propios procedimientos, imagínense. Entonces ya en el mes de julio de 1997 se establece la primera ley de contrataciones del Estado y ya es un paso adelante que se da para que las entidades puedan realizar sus contrataciones bajo un mismo lineamiento, ¿verdad? En el año del 2007, en el mes de diciembre específicamente, se publica la ley orgánica del Poder Ejecutivo y ya se empieza a hablar teóricamente, porque todavía no se implementa ni se da el marco general para que se cree el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero ya en el 2007 se habla
forma teórica del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y recién, imagínense ustedes, miren, imagínense ustedes cómo es que muchos años hemos estado manejándonos con mucha improvisación, ¿ya? Con mucha improvisación. El año 2008, en el mes de septiembre, recién, ojo, recién, al crearse, porque en términos teóricos lo teníamos al Sistema Nacional de Abastecimiento desde el 2007, pero el 2018 recién se empieza a dar fuerza a la existencia de un Sistema Nacional de Abastecimiento real, que no esté escrito en una norma, sino real, que se implemente, que establezca cuáles son los órganos, cuáles son los principios, cuáles son las funciones de cada órgano que pertenece al sistema. Por eso que el 2018 se promulga la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento Público y también se actualiza la ley marco de la administración financiera del sector público, que es la nueva ley CIAP, ¿ya? El decreto legislativo 1436. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Del 2018 se da un giro importante. ¿Ya? Se promulga ya. Legislativo. ¿Ya? Y también Dirección General de Abastecimiento, que es el órgano rector del sistema. ¿Ya? Entonces ahí vamos. Ahí vamos, entiendo. Septiembre de 2018 se promulga la nueva ley CIA. ¿Ya? La nueva ley del Sistema Integrado de Administración Financiera por medio del Decreto Legislativo 1436 y se publica también la ley que operacionaliza y que ejecuta la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, que desde el 2007 lo teníamos en términos teóricos, pero recién el 2008 se le da fuerza, se le da el marco legal para que exista en la práctica un Sistema Nacional de Abastecimiento y exista un órgano rector que dirige el sistema. Muy bien. En el año 2019 se publica el reglamento del decreto legislativo 1439, quiere decir el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. En la práctica, recuerden ustedes que para, de acuerdo al ordenamiento jurídico en nuestro país, para que una ley pueda entrar en vigencia, se necesita el reglamento, ¿no? Muchas veces la ley sale primero y el reglamento sale posteriormente y el reglamento ya especifica los márgenes, límites de ejecución de la ley. Y hasta que el reglamento no salga, la ley pues no puede ejecutarse de manera completa. Igual, en el Sistema Nacional de Abastecimiento, septiembre del año 2018, se publica, se promulga la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y esta empieza a implementarse en términos mínimos. Y con el reglamento ya que especifica los márgenes, límites, lineamientos estructurales del sistema, ya se empieza a implementar de manera íntegra dentro de un proceso, de un horizonte de tiempo gradual en el que se viene implementando inclusive hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, esta es la raíz de la existencia del CINE, ¿ya? Esta es la raíz de la existencia del CINE. Muy bien.
¿Hay consultas? ¿Hay preguntas? A ver, para escuchar vuestra participación. Mientras voy sacando el pantallazo de control de asistencia. Estoy realizando el pantallazo de control de asistencia, por eso es importante que ustedes puedan poner por lo menos su primer nombre y su primer apellido. A ver, entonces, continuamos, ya continuamos, continuamos. Ahora, ¿cuál es la causalidad de la ausencia de un ente rector referente al Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Ya? Pues, ¿qué es lo que genera la ausencia de que exista una Dirección General de Abastecimiento que pueda mantener, en este caso, ordenado el funcionamiento del sistema y que de los órganos de línea que pertenecen al sistema funcionen claramente en el ámbito de su competencia? A ver, algunas personas me dicen que la pantalla está paralizada. A ver si me podrían confirmar los demás participantes, por favor. ¿Me podrían confirmar si todo está bien referente a la pantalla? A ver, estimados.
Bien, acá tenemos la participación de nuestra estimada Josefina Juana. Todo lo mencionado está basado en normas legales para un buen ordenamiento. Claro, ratifica lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, es importante conocer la raíz, ¿no? La raíz, la esencia de este sistema antes de empezar a operarlo, ¿no? Porque en la práctica, si yo opero el sistema siguiendo los pasos que se les va a enseñar, pues está bien en términos pragmáticos, pero es necesario conocer el marco jurídico, el horizonte y cuál es la raíz y de dónde proviene el SIGA, ¿no? Porque si yo miro atrás, señor, usted opera el SIGA, ¿no? En una entrevista de trabajo, usted opera el SIGA, sí, opero el SIGA. ¿Y qué es el SIGA para usted? Es un sistema donde registro información de procesos técnicos, logísticos y presupuestales. Pero ¿de dónde proviene el SIGA? ¿Hace cuánto tiempo se ha implementado? ¿Cuál es el origen? ¿Qué era lo que existía antes del SIGA? Entonces, ese elemento es importante tenerlo presente. ¿Está? Muy bien. Entonces, la ausencia de un ente rector ha generado de que exista básicamente una dispersión normativa y de autorregulación. Cada entidad implantaba una herramienta informática para registrar sus actos administrativos y finalmente cada entidad hacía lo que podía, ¿no? Falta de homogeneidad en el registro de múltiples catálogos referente a bienes y servicios. Inexistencia de registros donde se pueda hacer seguimiento de la cadena de abastecimiento público. La programación de los bienes, servicios, la programación del abastecimiento público no estaba alineado con los planes operativos e institucionales. Y existía problemas en mantenimiento, en alquileres y aseguramiento por defectos en la planificación. Entonces, esto era la carencia de la existencia de un ente rector que guiara los procesos técnicos referidos a la gestión del abastecimiento público y posteriormente como parte de esta ausencia del rector también la ausencia de una herramienta y un sistema que ordene esos procesos. Muy bien, entonces la idea es de que esta ausencia del ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento priva a las entidades de tener una visión integral de la cadena de abastecimiento público, ¿ya? Ahora, la existencia de este nuevo ente rector, Dirección General de Abastecimiento, define el ente regulador del sistema. El marco normativo ya es más claro, ya pues si ustedes leen, yo voy a subir al aula virtual tanto el decreto legislativo 1436 de la nueva ley SIAB, así como el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. Un momentito.
Bien, entonces, este sistema nacional de abastecimiento lo que genera en sí es que exista un marco normativo más claro, ¿no? Como les decía, yo les voy a compartir ambos marcos normativos, tanto el decreto legislativo 1436 como el decreto legislativo 1439, y van a ver que son normas que son bien concisas y sintéticas, que ya no son las normas de antes que se hacían pues en 20, 30 o 50 hojas. Hoy en día estas normas ya tienen pues claramente ya las cosas de manera sintética y esto permite que exista un mejor ordenamiento, ¿ya? Muy bien. Procesos simplificados, una gestión estratégica del abastecimiento público que incluye, ¿ya? Que incluya a la regulación en las compras públicas, así como una supervisión y evaluación eficaz del abastecimiento, ¿ya? También el uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿ya? Tanto para generar una base de datos vinculado a los objetivos que cumplen los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y los gobiernos locales, y así esto permita generar valor público, que es que la población tenga una mejor percepción sobre la gestión pública que hacen, en este caso, las entidades públicas. También, en esencia, ya haciendo un resumen de lo que hemos mencionado, tenemos básicamente que la raíz, ¿no? La raíz del SIGA, ¿eh? Del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, va a ser la ley, el Decreto Legislativo 1439. El dispositivo normativo que establece los límites y los ámbitos de aplicación de esta ley de abastecimiento público, el Decreto Supremo 217-2019, el reglamento. Y también el ente rector, la Dirección General de Abastecimiento Público, emite la directiva general, la directiva 02-2021, versión 43.01, donde establece normas y procedimientos para la gestión de muebles, bienes patrimoniales. También la directiva 04-2021, que es la directiva para la gestión del almacenamiento y distribución de bienes muebles. Ustedes se van dando cuenta que existe, ¿no? Que existe ya directivas que van especificando todos los procesos técnicos que dicta este Sistema Nacional de Abastecimiento. Por ejemplo, a nivel de control patrimonial, la directiva 02-2021. Que es sobre esa base en que se va a desarrollar, por ejemplo, el módulo control patrimonial. La directiva 04-2021, que es la directiva de la gestión de almacenamiento y distribución de los bienes inmuebles, que es sobre esta base es que se va a tratar los registros de almacenamiento en las entidades. Entonces, ya ven ustedes que estas normas, estas directivas ya específicas que dicta la Dirección General de Abastecimiento, ya son de este año, 2021. Porque recordemos que el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento sale el 2019, julio del 2019, y ese mismo reglamento establece hasta 180 días para poder implementar el Sistema Nacional de Abastecimiento. En el mes del 2020, en el mes de enero, febrero y marzo del 2021, que es donde debía implementarse adecuadamente el Sistema Nacional de Abastecimiento, hubo pues una pausa. Porque prácticamente debemos considerar que el año 2021 es un año perdido. Porque finalmente, en este ejercicio anual, pues hubo todas las disposiciones sanitarias que impidieron de que efectivamente las entidades públicas, las empresas privadas, así como la gente, las familias, puedan hacer sus actividades de manera clara, ¿ya? Muy bien.
Este es el decreto legislativo, el decreto legislativo 1439 del decreto legislativo del nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento. Este decreto legislativo tiene la finalidad de establecer los principios, definiciones, composición y las normas, las posteriores directivas, que van a permitir la aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades que pertenecen a la cadena de abastecimiento público, que implica desde la programación hasta la disposición final de los bienes muebles e inmuebles, se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada, integrada, siempre bajo el uso y la aplicación del enfoque de gestión por resultado. ¿Ya? ¿Quiénes componen el sistema? El Sistema Nacional de Abastecimiento, de acuerdo al artículo 11 del Decreto Legislativo 1439, está compuesto, ¿no?, por la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de que este tema de la gestión logística no es un tema aislado. ¿Ya? No es un tema aislado. Entonces, mira, el tema de la existencia del SIGA es un sistema que permite el registro de procesos a nivel de programación de bienes y servicios y obras, eso es lo que es el cuadro multianual de necesidades que requiere cada entidad, y también la gestión de las adquisiciones, dentro de las cuales están los procedimientos que llevan a cabo las entidades para abastecerse de bienes, servicios y obras. Y también incluye el almacenamiento. Recuerden que el almacenamiento es parte principal de lo que significa, ¿ya?, de lo que significa el tema de la adquisición de bienes, la gestión de bienes, ¿no es cierto?, en el caso de bienes, ¿ya? Porque el tema de lo que es servicios no entra por almacén, tampoco lo que es ejecución de obras, que tiene un tratamiento diferente. Entonces, los procesos técnicos que se registran dentro del Sistema Integrado de Gestión Administrativa comprende programación, gestión de adquisiciones y administración de bienes, tanto de bienes muebles e inmuebles. ¿Ya? Entonces, importante recordar esa parte. El Sistema Nacional de Abastecimiento, con su ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Decreto Legislativo 1439, establece básicamente todo ese, en resumen, todo ese conjunto de los principios y los procesos técnicos que se deben realizar dentro del sistema que permitan que las entidades puedan proveerse de bienes, servicios y obras a través de actividades. Y aquí hablamos un término técnico nuevo, que es la cadena de abastecimiento público. Ojo que la cadena de abastecimiento implica la programación hasta la disposición final de los bienes y servicios y obras que la entidad requiere. ¿Ya? También esto permite que este nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento está enmarcado dentro de este enfoque de gestión que implementa el Sistema Nacional de Modernización del Sector Público, de gestión pública, que es el logro de resultados bajo el empleo eficiente de recursos públicos. ¿Ya? Este Sistema Nacional de Abastecimiento está articulado, como les decía, al Decreto Legislativo 1436, que es la Ley de la Administración Marco del Sistema Financiero, que es la Ley CIAB, en términos técnicos. También con el artículo 01 del Decreto Supremo 217-2019, que es el reglamento de ejecución del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces vamos conociendo cuál es el origen sobre los
registros que se hacen dentro del... Sígame. ¿Qué entidades componen el Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Ya? La Dirección General de Abastecimiento, que significa el ente rector, esta pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es que en la práctica ustedes van a ver que quien coordina la implementación del SIGAMEP en cada entidad, y más que todo en las entidades que recién la van a implementar, es el SIG, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ah? A través de sus implantadores, ¿ya? Es el que presta el soporte técnico para que el SIGA pueda ser implementado en cada entidad. Parte del Sistema Nacional de Abastecimiento es el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. El OCE básicamente tiene una función concreta, sintética, que es velar por el cumplimiento de la ley y reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Central de Compras Públicas, conocida en términos resumidos como Perú Compras, que se encarga de la operacionalización, del manejo y del uso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. ¿Qué son los catálogos electrónicos de acuerdo marco? Son un conjunto de bienes y servicios, ¿ya? Son un conjunto de bienes y servicios generales, no consultoría, que se van a comprar mediante una plataforma, que son los catálogos electrónicos, que establece procedimientos y actividades diferentes a las ordinarias que se adquieren mediante procedimientos de selección. Ahora, dentro de estos catálogos electrónicos están ciertos bienes y ciertos servicios en general. No están todos los bienes, tampoco todos los servicios en general. ¿Ya? Entonces, ahí es importante conocerlos. Muy bien. Y también forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento todas las oficinas de logística o abastecimiento, que en términos técnicos, bajo el nuevo enfoque del Sistema Nacional de Abastecimiento, se les llama las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Es por eso que las oficinas de abastecimiento o logística de cada entidad no solamente se dedican a lo que es realizar procedimientos de selección para abastecerse de bienes y servicios. Se encargan del almacenamiento, en el caso de bienes. Se encargan de la administración, en el caso de los activos fijos que ingresan a la entidad. ¿Ya? Administración de los activos fijos que ingresan a la entidad. Maquinarias, equipos, vehículos, máquinas. ¿Ya? Que es administración de bienes patrimoniales, tanto muebles e inmuebles. Pues vemos que las oficinas logísticas no solamente ven el tema de las compras, ven el tema del almacenamiento y el tema de la administración de los bienes patrimoniales del ente. Muy bien, esta Dirección General de Abastecimiento permite definir una política única, ordenada sobre el abastecimiento público, evaluar y supervisar las actividades que forman parte del sistema y definir los sistemas de información y los sistemas informáticos como es el SIGA. Dentro de las funciones y competencias que tiene esta Dirección General de Abastecimiento está... es el ente, la máxima autoridad dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprueba y emite las directivas, como por ejemplo les he comentado, la directiva de almacenamiento, la directiva de administración de bienes patrimoniales, ¿no? Las directivas de los procesos técnicos que pertenecen al sistema. Establece disposiciones referidas a prácticas en materia de abastecimiento, es la máxima autoridad emitiendo opinión técnica vinculante. Difunde la normatividad del sistema y define un proceso único de catalogación. ¿Ya? Por eso es que una de las tablas maestras que hablamos es referido a cómo, en esencia, vamos a administrar los catálogos únicos
referente a los bienes y servicios que adquiere cada entidad. ¿Ya? Uno de los términos técnicos nuevos que se imprime como parte de este Sistema Nacional de Abastecimiento es la cadena de abastecimiento público. Esto quiere decir que cuando una entidad o un servidor registra información en el SIGAMED, tiene que comprender que parte de los registros que realiza pertenece a lo que es un término que se llama cadena de abastecimiento público. ¿Qué es la cadena de abastecimiento público? La cadena de abastecimiento público, en síntesis, es un conjunto de actividades que permiten asegurar el aprovisionamiento y la trazabilidad de los bienes y servicios y obras que necesita la entidad para el logro de los objetivos y metas establecidos en los planes. Y a la vez esto permita el uso óptimo de los recursos públicos y garantice mejores condiciones de la necesidad, conservación, cómo conservar los bienes patrimoniales, ver dónde terminan los bienes patrimoniales que adquiere la entidad, ¿no? El principio de oportunidad, que se adquieran los bienes en los momentos oportunos en que necesita el área usuaria y el destino de cada bien, maquinaria, equipo que adquiere la entidad. Todo ello en el marco de lo que se gesta, la programación de los bienes, servicios y obras que necesita cada oficina o área de la entidad y cómo esos bienes, servicios y obras que finalmente la entidad se va abasteciendo, termina en este caso con una disposición final. O sea, se asigna un equipo, se asigna un vehículo, se asigna una maquinaria para un área usuaria que lo necesita y ver cómo este lo usa y cuánto tiempo de vida útil termina teniendo un equipo, maquinaria o vehículo que requiera la entidad. Es por eso que la Dirección General de Abastecimiento, ente rector en materia de abastecimiento público, vela por la programación multianual de bienes, servicios y obra. Eso, la programación, lo que es el cuadro multianual de necesidades que elabora, que consolida el área de logística a partir de la información que va remitiendo cada área u oficina de la entidad, permite que este cuadro de necesidades sea un insumo para la programación del presupuesto y que esté articulado con los objetivos y metas que se traza en cada plan dentro de la entidad. Plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, así como planes superiores, como es el plan de desarrollo concertado a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos regionales y el plan sectorial que formula cada ministerio. Todo eso englobado con el plan de desarrollo nacional, que era el antiguo plan bicentenario que finalmente terminó este 2021 y que se entiende que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros, se viene formulando un nuevo plan para definir cuál es el destino de nuestro país en los próximos 10 a 15 años. Parte de los registros de la cadena de abastecimiento público inicia con la programación, luego está la gestión de adquisiciones, lo que es realizar los procedimientos de selección, lo que es el registro de lo que se compra, el registro de la información de los procedimientos y finalmente la gestión de contratos. También ello forma parte de la cadena de abastecimiento público. Finalmente está la administración de los bienes muebles e inmuebles. Desde que ingresa la entidad por el área de almacén, su distribución con el documento técnico más importante que ustedes conocen, que es la PECOSA, el mantenimiento que debe darse a estos equipos, maquinarias, vehículos que se adquieren, el inventario que realiza la Oficina de Control Patrimonial cada año y finalmente la disposición final de los bienes muebles e inmuebles que tiene la entidad. Esto enmarcado en el artículo 01 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vemos que
La cadena de abastecimiento público, vuelvo a repetir, involucra estas tres actividades. Programación, gestión de adquisiciones y administración de bienes muebles e inmuebles. Ojo acá, las personas que, muchas de las personas que están o que han llevado alguna vez conmigo el diplomado de gestión de las contrataciones del Estado, comprenderán de que, por ejemplo, a nivel de las fases de la contratación pública, hablamos de lo que es actos preparatorios, fase de selección y fase de ejecución contractual. Así como la contratación pública, a nivel de los procedimientos de selección, tiene esas tres fases, a nivel de la cadena de abastecimiento público vamos a tener tres fases, que inicia con la programación, la gestión, cómo adquiero lo que necesitan las entidades en la programación de sus necesidades, y finalmente cómo administro los bienes, muebles e inmuebles que provienen de la adquisición, ¿no?, realizada de acuerdo a la necesidad de cada usuario. Estos tres fases, etapas o actividades que forman parte de la cadena de abastecimiento público, las vamos a explicar uno a uno. Muy bien. ¿Qué comprende la programación multianual de bienes, servicios y obras? Este componente tiene la finalidad de determinar costos de bienes y obras necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las necesidades. ¿Qué comprende la programación? Entonces, básicamente es que, de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes, ahí vamos a llevar un poco a la participación. A ver, Zenobia. A ver, mejor Vilma Tomaya. A ver, por favor, Vilma, si podrías colaborarnos con tu participación. A ver, Vilma, si nos podrías apoyar para un poco interactuar con ustedes, porque no quiero que esta sesión sea un monólogo, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, referente a la programación, ¿ya? La programación básicamente comprende que cada área usuaria, por ejemplo, ya para que entiendan ustedes, en una municipalidad, la oficina de medio ambiente, la oficina de desarrollo económico, la oficina de infraestructura, la oficina de asesoría jurídica, todas las oficinas que existen en la entidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, las oficinas que existen en la entidad, para que puedan cumplir sus objetivos, ¿ya? Sus objetivos establecidos en el plan operativo institucional que se formula para cada año, y es más, hoy en día se formula también para un horizonte multianual, ¿ya? Entonces, quiere decir que las oficinas de la entidad requieren bienes, servicios y en algunos casos la ejecución de obras. ¿No es así? Perfecto. Muy bien. Entonces, cada unidad, al requerir estos bienes, servicios y obras, tiene que programarlo, tiene que solicitarlo. ¿Ante quién lo solicitan y quién consolida? El área de logística o abastecimientos es el que consolida las necesidades que tiene cada área usuaria de la entidad, cada oficina de la entidad, para que puedan cumplir sus objetivos y metas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa?
al cada área usuaria, a cada oficina, al transmitir sus necesidades, no lo hace pues de manera abierta, lo hace sabiendo y conociendo cuál es el posible presupuesto que va a tener de acuerdo al plan operativo institucional que se programa desde un año antes, ¿ya? Y también para poder programar necesito catalogar, necesito hacer uso de los códigos, ¿no? Como quien diría en términos técnicos, las matrículas de cada bien y servicio que necesito. Necesito hacer uso, ¿no?, de las partidas de cada, las partidas de nacimiento de cada bien o servicio que se necesita. Y finalmente, comprende también verificar, ¿verdad? Verificar que los posibles proveedores ante quien voy a realizar el estudio de mercado para obtener los valores aproximados, puedan tener, en este caso, el Registro Nacional de Proveedores, ¿no?, como parte de la programación. Por ende, esta primera fase o actividad de la cadena de abastecimiento público tiene la finalidad de determinar cuáles son los costos de los bienes y servicios y obras necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las necesidades. Entonces, el área de logística, al consolidar las necesidades, lo que hace es hacer una indagación previa para ver más o menos cuál es el costo aproximado, el costo referencial, el costo estimado de los bienes y servicios que solicitan las áreas usuarias, ¿no?, los centros de costo, que es técnicamente el nombre que tienen para los registros que vamos a hacer más adelante, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna consulta o pregunta? Bien, entonces, el cuadro multianual de necesidades, que es el primer acto que forma parte de esta primera fase de la cadena de abastecimiento público. Programación multianual de bienes y servicios, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que verificamos? Vamos a el cuadro, ¿ya? El cuadro multianual de necesidades que formula de manera independiente cada área usuaria y que se consolida mediante el área de logística, ¿ya? Muy bien. Entonces, este cuadro multianual que formulan las áreas usuarias, que ya no es solamente en un horizonte de un año, sino se hace ya en un horizonte de 3 años. Cuando hablamos de un horizonte de 3 años, estamos hablando bajo un criterio de multianualidad. Se prioriza, ¿no? Definitivamente ustedes tienen que comprender desde las entidades donde laboran que el presupuesto que asigna, que programa la oficina de presupuesto para cada área usuaria es totalmente limitado respecto al innumerable marco de necesidades que tiene cada área u oficina de la entidad. Por lo cual es cada oficina al momento de programar y de elaborar el cuadro de necesidades, tiene que priorizar. La oficina de medio ambiente tiene 1,5 millones de presupuesto. Y de acuerdo a ese 1,5 millones de presupuesto que tiene, descontando de ese presupuesto todo lo que se gasta en personal, por ejemplo, planilla, va a restar todo lo que le queda para bienes y servicios. Por ejemplo, 1 millón se va en lo que es planilla de personal. Y solamente le sobra 500,000 para adquirir bienes y contratar servicios. De acuerdo a eso, 500,000 tiene que priorizar qué es lo que más va a necesitar para cumplir sus objetivos. ¿Ya? Muy bien, Vilma. Creo que hubo un error en no activar el audio de Vilma. Vamos a activar.
Ahora sí, Vilma, te escuchamos. Vilma, si ya te activé tu audio, por favor, te escuchamos. Ya, bueno. Continuamos entonces. La primera parte de esta primera fase que de la cadena de abastecimiento público, que es programación multianual de necesidades, es la elaboración del cuadro. ¿Ya? La segunda parte es que en la primera priorizo, de acuerdo al presupuesto que tengo para adquirir bienes y servicios, descontando lo que es gasto de planilla, y finalmente en la parte central tengo que codificar, tengo que poner una matrícula, una partida, un código para cada bien y servicio que voy a necesitar. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, el área de logística, el órgano encargado de las contrataciones, es el que consolida la información del cuadro de necesidades de cada entidad y va a empezar a hacer una indagación para poder obtener precios aproximados para los diferentes bienes y servicios que necesita, que ha programado cada área u oficina de la entidad. ¿Ya? Entonces, estas tres actividades forman parte de lo que es la programación multianual de necesidades. Multianual porque ya no se hace solamente para un año, se hace para un horizonte de 3 años. ¿Ya? Muy bien. Ahora, referente a la otra actividad o fase, ¿ya? Referente a la otra actividad o fase que ya es gestión de cómo voy a adquirir, cómo voy a contratar. Entonces, esto implica, ¿no?, la obtención de bienes y servicios y obras para el desarrollo de las acciones que permitan cumplir metas y objetivos. ¿Qué quiere decir? Que en esta fase de gestión de cómo voy a adquirir está, por ejemplo, los procedimientos que voy a aplicar. ¿Ya? Está los procedimientos que voy a aplicar para yo aprovisionarme de bienes y servicios. Puede ser contrataciones menores a 8 UITs, pueden ser procedimientos, subastas inversas, adjudicaciones simplificadas, concursos públicos, licitaciones públicas. Puede ser registro, ¿ya? Una vez que yo realizo el procedimiento, voy a registrar, ¿ya? Voy a registrar el procedimiento. Y esto se va a registrar a partir de quién es el contratista que gana, ¿ya? Y finalmente yo voy a firmar contrato con cada uno de los proveedores que voy a contratar de acuerdo a los métodos de contratación que aplique, de acuerdo a la naturaleza de cada bien, de cada servicio y de cada obra. Por otra parte, está que dentro de esta fase o actividad que se llama gestión de las adquisiciones, está lo que es realizar el procedimiento, realizar el registro, ¿no?, formalización de la obtención o el aseguramiento, ¿ya? O sea, que es firmar el contrato y ver cómo ese contrato se va a ir cumpliendo. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Estoy hablando que esta es la esencia, esta es la raíz de cómo vamos a ir a gestionar la información de SIGA. ¿Ya? Como hemos dicho, cadena de abastecimiento público tiene 3 fases o etapas. La programación multianual de necesidades, la gestión de las adquisiciones y finalmente la administración de bienes muebles e inmuebles. Entonces, hemos explicado que la primera fase, que es la programación multianual de necesidades, nace con que cada área usuaria elabora su cuadro de necesidades. Lo manda al área de logística, logística consolida, y lo que hace logística es cotizar, indagar para obtener valores aproximados. Finalmente, ese cuadro consolidado de necesidades es un insumo importante para la formulación del presupuesto, para la programación del presupuesto. ¿Ya? En la parte de gestión de las adquisiciones, involucra que cada área de logística o va a realizar, va a aplicar el método de contratación que corresponda. ¿Ya? Puede ser licitación pública, público, subasta interna, contratación directa, todos los métodos que hay.
catálogo electrónico o una compra menor de 8 mil. Entonces, luego firma contrato y genera orden de compra, genera orden de servicio o firma contrato y finalmente tengo que hacer el seguimiento, la gestión del contrato. ¿Ya? Eso involucra esta segunda fase que es la gestión de las adquisiciones. Luego en la parte final, para los casos, ojo, para los casos que sean bienes, bienes inmuebles o bienes muebles, cuando hablo de bienes muebles estamos hablando de máquinas, equipos, vehículos y de bienes inmuebles, estamos hablando de terrenos, casas, oficinas. La administración de bienes está relacionada con la recepción como almaceno, uso, distribución, entrega, asignación, mantenimiento y la disposición final de los bienes que permiten el cumplimiento de objetivos institucionales. Es por eso que esta fase que implica administración de bienes implica el tema de almacenamiento, la distribución, el mantenimiento que debe hacerse cada uno de estos bienes inmuebles que adquiere la entidad y la disposición final que requiere hacer el seguimiento, ¿no?, del valor contable, el valor económico de cada bien, bien que tiene la entidad y finalmente cuando ya la entidad desecha y ya no ve por conveniente hacer uso de un bien mueble o inmueble, finalmente tiene que hacer la disposición final. Muchas veces las entidades para deshacerse ya de los vehículos, máquinas que ya tienen ya pues un valor residual, que ya finalmente han cumplido su finalidad, lo que hacen son subastas, ¿no?, las que pueden participar entidades privadas, o finalmente puedan, en este caso, regalarla a entidades con objetivos sociales, ¿ya? Es una cesión que se hace a entidades de uso con objetivo social, que es una disposición final que se hace para que la entidad no pueda tener pues almacenado bienes, muebles o inventario muebles de que ya no va a usar, ¿cierto? Por eso que una de las finalidades del Sistema Nacional de Abastecimiento es que hagamos la disposición final de los bienes que ya no usamos, para que no vean que las municipalidades, cuando vamos a sus almacenes, ven pues que tienen como 30 vehículos, 20 vehículos ahí en chatarra que están ocupando espacio y que prácticamente ya no se usan, ¿ya? Por eso es que la disposición final es la última, ¿ya? Es la última parte de la cadena en la que termina la cadena de abastecimiento público, más que todo en el caso de bien. Muy bien, referente a este tema de la fase 3, que es administración de bienes inmuebles, hablamos de cuestiones de almacenamiento, recepción, verificación y control de calidad, ¿no? Esa es la función que cumple la oficina de almacén en cada entidad. Distribución, asignación y traslado, mantenimiento, ¿no?, garantizar el funcionamiento y mantener las condiciones de operatividad adecuada de todos los bienes inmuebles que tenemos, inmuebles también, por supuesto, oficinas, terrenos, almacenes que cuenta la entidad, y la disposición final, que significa la disposición de los actos de disposición, subastas, ¿no? Pueden ser subastas para, en carácter de venta, o simplemente dar de baja para otorgar en cesión de uso a entidades con roles sociales. El reglamento de este Sistema Nacional de Abastecimiento es el Decreto Supremo 217-2019, ¿no? Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bueno, para ir ordenándonos, nosotros vamos a habilitar el aula virtual, ¿ya? El día de mañana, ¿ya? En el aula virtual, por eso es necesario que cada uno de ustedes nos remita su ficha de matrícula. Ustedes, la sesión, ¿no?, la primera sesión, ¿no?, o mejor dicho, la próxima sesión, en la parte de inicio de la sesión, vamos a enseñarles cómo deben interactuar, ¿ya? También vamos a elaborar un video tutorial para enseñarles cómo interactuar con la aula virtual, ¿ya? Finalmente, en la parte administrativa de nuestra empresa, de la entidad Secretaría de Perú, va a asignarles un usuario y una contraseña para que accedan a nuestra página web. Y en nuestra página web tenemos el aula virtual, donde van a poder tener las diapositivas que estamos usando el día de hoy,
y así como van a poder tener todos estos marcos directivos, disposiciones normativas que necesitan revisarlas y leerlas. Ojo, registrar el SIGA no solamente es presionar teclas o usar el mouse, es conocer el origen y la esencia del SIGA, de dónde proviene, qué dispositivos normativos involucran y tienen cabida para el registro en el SIGA, cuáles son las fases o etapas de la cadena de abastecimiento público. Eso es lo que necesitamos conocer. Como yo digo, cuando enseño también SIAP, para muchas personas, en términos pragmáticos, registrar en el SIAP puede ser un proceso fácil, un proceso totalmente ligero. Pero el punto donde existe, marcar la diferencia, está en conocer cuál es la ciencia. ¿Cuál es la estructura de cómo debo yo registrar y de dónde provienen esas disposiciones de los registros que hago? ¿Ya? Es por eso importante que ustedes comprendan todo esto. Pues el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento está tratado específicamente en el capítulo 4. ¿Qué dice el capítulo 4 de este reglamento? Habla que la aprobación de la directiva, ¿no?, la directiva de asignación de bienes patrimoniales, la directiva de lo que significa la gestión de bienes patrimoniales, lo que significa el almacenamiento, entrarán en vigencia de acuerdo a las disposiciones establecidas en los artículos 18 y 19. ¿No? Asimismo, dice que la resolución jefatural, aquí aprovecho, ¿quién es la máxima autoridad? Ojo, ¿quién es la máxima autoridad de lo que anteriormente era el Instituto Nacional de Abastecimiento? Mira, la resolución jefatural 118 del año 80 del Instituto Nacional de Abastecimiento Público, que aprueba normas generales del Sistema Nacional de Abastecimiento, se deja sin efecto. La resolución jefatural 335 del año 90, emitido por el Instituto Nacional de Abastecimiento, se deja sin efecto, por lo cual, anteriormente se manejaba que parte del Sistema Nacional de Abastecimiento era el almacenamiento, distribución e inventario. Y hoy, con el nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento, se ratifica y se enmarca que cada uno de los artículos, tanto el artículo 18 del reglamento, que establece específicamente el margen de aplicación de los procesos de almacenamiento, así como distribución en el artículo 19, así como el inventario en el artículo 21, ya deben empezarse a cumplir de manera adecuada. Es por eso que este nuevo reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Decreto Supremo 217/2019, que es lo que vamos a subir a la hora virtual, establece en la disposición segunda como una parte importante del reglamento la disposición e implementación gradual del SIGA. Es por eso necesario que ustedes entiendan de dónde proviene el SIGA. ¿Ya? El SIGA no es que se le haya ocurrido al presidente de la República o al presidente del Congreso. El SIGA proviene de un marco normativo y este es la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento y su reglamento. En la disposición segunda establece la implementación gradual del SIGA. A efectos del proceso de implementación gradual del SIGA, se aplican las siguientes reglas, conforme lo determina la Dirección General de Abastecimiento, que es el ente rector del sistema. ¿Qué dice? Las entidades usan el SIGAMED y mantienen dicho aplicativo hasta su migración al SIGA. Ojo, el SIGAMED, que es el SIGA que normalmente se venía utilizando, y mantiene toda la información hasta su migración definitiva al SIGA. Las entidades que usan aplicativos informáticos diferentes al SIGA, que era lo que les comentaba en la parte inicial, muchas entidades usan pues aplicativos que son diferentes al SIGA, ¿no? Cada entidad para procesos logísticos o almacenes utilizan diferentes sistemas o programas. Dice,
las entidades que usan aplicativos informáticos ad hoc específicos sobre gestión administrativa deben coordinar con la Dirección General de Abastecimiento sobre su interoperabilidad con el SIGAMED y con el SIGA, cuando esto corresponde. Quiere decir que las entidades que no cuentan con ningún aplicativo informático para los registros de información administrativa deben usar ya el SIGAMED, conforme a lo que establezca la Dirección General de Abastecimiento, hasta su migración al SIGA, ¿no? Definitivamente, y seguramente muchos de ustedes me preguntarán cuál es la diferencia del SIGAMED o el SIGA, simplemente, sin añadirle ese sufijo que es MED. La diferencia es básica, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento viene trabajando, ¿ya? La Dirección General de Abastecimiento viene trabajando para la implementación de un nuevo SIGA, en el que ya no se llame SIGAMED, sino se llame simplemente SIGA. Pero ¿qué es lo que se usa en la actualidad? SIGAMED. Es el sistema el cual presta soporte el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que la entidad debe trabajar ya? Y esta Dirección General de Abastecimiento va a implementar un SIGA en una versión ya renovada, donde se va a especificar y donde posiblemente ya varíen algunos registros, se simplifiquen o existan nuevos enfoques. Eso todavía está en proceso. Todavía venimos usando el SIGAMED. Y es más, esta capacitación se centra en el SIGAMED, que es lo que existe en la actualidad. ¿Ya? Pero esta Dirección General de Abastecimiento está trabajando en la implementación del SIGA en una nueva versión que básicamente será ya cuando todas las entidades hayan implementado el SIGAMED, damos el salto ya a lo que es el nuevo SIGA renovado. ¿Qué es lo que ocurre en el SIAP? ¿No? En el SIAP primigenio, que se implementó desde el año 2002-2003, que gradualmente las entidades iban, se les iba obligando para que puedan implementar. Hasta que, dado un cierto momento, todas las entidades ya estaban obligadas a implementar el SIAP. Y finalmente, desde el año 2017-2018, se dio salto al SIAP 2. ¿Qué significa el SIAP 2? Ya el SIAP, pero en un entorno web, ¿no? Registros de información, ya no en el SIAP instalado en las computadoras de cada entidad, sino en un entorno web. Así como ustedes ingresan a las redes sociales, páginas en cualquier computadora, igual, al SIAP 2, SIAP web, se ingresa desde cualquier dispositivo. Puede ser una laptop, tablet, computadora de escritorio, entre otros. Y eso es lo que está trabajando en la Dirección General de Abastecimiento. ¿Ya? Muy bien. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa, SIGAMED, que es el actual, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y define la información e componentes informáticos que debe tener el Sistema Nacional de Abastecimiento. Todo esto está enmarcado con la ley, ¿no? El decreto legislativo 1439, así como los artículos 7, numeral 6 del decreto supremo 2217-2019, que es el reglamento del nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ya? Muy bien. Vamos a llegar a la parte final. Hasta esta parte, si tuvieran consultas o preguntas. Muy bien, finalmente, ¿qué es lo que vamos a trabajar en el SIGA? ¿Ya? ¿Qué módulos del SIGAMED se encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento? Importante, ¿ya? ¿Qué módulos del Sistema Nacional de Abastecimiento se encuentra bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento? Tenemos el módulo logístico, donde se registran procesos logísticos, definitivamente, el módulo patrimonial, el módulo de programación de presupuesto por resultados y el módulo de bienes
corrientes. ¿Ya? Esos son los módulos referidos al Sistema Nacional de Abastecimiento. Muy bien. Para cada uno de estos procesos técnicos a nivel de control patrimonial, de gestión de control patrimonial, existe, por ejemplo, la directiva 05-2016. ¿Ya? A nivel de registros logísticos está la misma ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. A nivel de interfase, que es uno de los puntos que vamos a tocar también, el decreto legislativo 1440 que establece el Sistema Nacional de Presupuesto Público y la interfaz que debe existir entre registros que deben hacerse en el CIAD y registros que deben hacerse en el SIGA, de forma paralela. ¿Ya? Un registro, el requisito previo para posteriormente hacer otro registro. Entonces quiere decir que los registros a nivel de compromiso, certificación, se van a hacer tanto en el entorno del SIGA, tanto como en el entorno del CIA. Módulos y submódulos del SIGAMEF. Módulos y submódulos del SIGAMEF, ¿no? El módulo logístico con su submódulo de programación y módulo de programación de presupuesto por resultados. El módulo logístico a nivel del módulo proceso de selección y submódulo de adquisición. El módulo logístico a nivel del submódulo de almacenes y módulo de patrimonio y módulo de bienes corrientes, ¿no? Que también se registran, que se hacen un control para ver finalmente la disposición de lo que es el gasto corriente, ¿no? El tema de los bienes de consumo. Actividades de la cadena de abastecimiento público, hemos dicho cuáles son las fases o actividades, programación multianual, gestión de las adquisiciones y administración de los bienes, ¿no? Pues en la línea de estas actividades que forman parte de la cadena de abastecimiento público, es que existen los diferentes módulos en el SIGA, ¿no? Muy bien. Finalmente, toda la información se encuentra vinculada de acuerdo al catálogo de bienes, servicios y obras que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es donde manejan las partidas, los códigos de cada bien y servicio y obra que ejecuta y que necesita el Estado, ¿verdad? Interopera con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, con el SEACE, con Perú Compras y con el CIAD, mucho ojo ahí. El sistema SIGA no es un sistema aislado, interopera. Técnicamente, ¿qué es interoperar? Es que cruza información con otros sistemas, como es el CIAD, como es el sistema de los catálogos electrónicos y como es el mismo SEAS. Este SIGA cuenta con manuales, guías sobre procedimientos y funcionalidades de todos los módulos. La instalación y el soporte del sistema es totalmente gratuito, ¿no? Esto va bajo soporte técnico que brinda el MEF, por algo es SIGAMEF. Permite el registro de provisiones presupuestarias y obligaciones contractuales, la trazabilidad de la información. Es un sistema que registra las actividades de la cadena de abastecimiento público, como lo hemos visto. Se realizan actualizaciones y mejoras cada vez a nivel de las versiones. Y permite la generación de reportes a nivel de bienes patrimoniales y de almacén. Información real y objetiva, ¿no? Diagnóstico situacional para la implementación del SIGAMEF. A la actualidad, el 78% de entidades aproximadamente ya tienen implementado o ya vienen implementando el SIGAMEF para ordenar, sintetizar, estandarizar el uso y el registro de información administrativa de la entidad. ¿Ya? Entonces, finalmente, con esto estaríamos
concluyendo esta sesión introductoria, ¿ya? Concluyendo esta sesión introductoria. Si tuvieran alguna consulta o pregunta, yo estaría con toda la disposición de poderles apoyar. Muy bien. Edwin Franco, Gabriel, Galaxy A02, a ver si podría poner su nombre. Graciano, Jacqueline, José Luis, Josué La Torre, Lisbeth Alanoca, Nelson, Arizapana, Orlando, Jaquewa, Ronaldo Luis, Vilma Tomaila y Zenón Hualpa, Zenobia Hualpa, ¿no? Entonces, a ver, Edwin, a ver una consulta. Adelante, Edwin. Te estoy escuchando, Edwin. Muy bien. Entonces, las últimas indicaciones que vamos a dar en estos momentos es lo siguiente. En estos momentos, al concluir la sesión, vamos a enviarles, por eso es necesario, por favor, las personas que ya han enviado sus correos electrónicos, bien, ¿ya? Las personas que falta enviar sus correos electrónicos, por favor, háganlo a la brevedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviar, justamente nosotros teníamos el demo SIGA, versión actualizado hasta agosto, y justamente el día de ayer, ¿no? Nuestro personal informático ha recibido información sobre una nueva actualización del SIGA, ¿ya? Y este último SIGA que vamos a usar ya contiene la última actualización, ¿ya? Por eso es que recién hoy día en la tarde lo hemos recibido. Entonces, con lo que vamos a trabajar en la sesión práctica que ya iniciamos desde la próxima sesión, ya es este nuevo SIGA, ¿ya? Nuevo SIGA que recién inclusive lo hemos recibido esta tarde. Pues ya lo tenemos listo y lo que vamos a hacer es enviarles a vuestros correos electrónicos. Ahora mismo, concluyendo la sesión, vamos a cargar el sistema, está en un formato comprimido. Descomprimido pesa aproximadamente 4.7 gigabytes, ¿ya? Eso les va, de acuerdo a la conectividad que tengan ustedes, va a terminar descargando entre un aproximado de 15 a 30 minutos, de acuerdo a la velocidad de internet que tengan. Una vez que cada participante lo tenga instalado, o mejor dicho, lo tenga descargado, esta nueva versión, a algunos participantes les envía inclusive la versión que teníamos actualizada hasta agosto. Como hemos recibido esta nueva versión actualizada hasta este mes de octubre, recién vamos a volverles a remitir, ¿ya? Entonces, es necesario que cada uno de ustedes nos brinde vuestro correo electrónico. Finalizando esta sesión, las personas que falta remitir su correo electrónico lo hacen inmediatamente. Vamos a cargar el demo SIGA, lo vamos a enviar el link de descarga a vuestros correos electrónicos y finalmente, ¿ya? Finalmente, una vez que ustedes lo tengan descargado, también lo voy a subir a lo que es el Google Drive y les voy a compartir el enlace para que puedan descargar. Una vez que ustedes lo tengan descargado, ¿ya? Finalmente, el día de mañana, ¿ya? Vamos a coordinar con cada uno de ustedes para poderles hacer la instalación, ¿ya? La instalación demora entre 10 a 15 minutos, ¿ya? De acuerdo a la velocidad, a las características de vuestros equipos. Entonces, cada uno me escribe a la página de nuestra, de la página principal de nuestra empresa, nos menciona en qué horario está disponible y finalmente vamos a proceder, en este caso, a poder instalar, ¿verdad? Otro punto. La próxima sesión se iba a desarrollar el día viernes, ¿ya? El día viernes, 7:30 a 10 de la noche. Sin embargo, el que les habla, el suscrito, va a sustentar, en este caso, la maestría, la tesis de mi maestría que he logrado formular, finalizar, y justamente me han programado mi sustentación para el día viernes, ¿ya? El día viernes estoy sustentando en el horario de 6:30 de la noche, ¿ya? Es por eso que el día viernes no voy a poder realizar la segunda sesión, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, entre el día de mañana,
¿ya? Entre el día de mañana, el día viernes y las personas que de repente no tengan tiempo mañana ni el viernes, entre el día sábado, vamos a proceder a instalarles, ¿no?, el demo SIGA para que esté listo, ¿ya? Para que esté listo, para que el próximo miércoles ya iniciemos con la parte práctica, ¿ya? Con la parte práctica. Entonces, importante volverles a reiterar de que este día viernes no voy a poder desarrollar la segunda sesión práctica, motivo por el que yo tengo programado realizar la disertación de la maestría, la tesis de maestría que logré culminar, ¿ya? Entonces, yo ya estaríamos retomando la sesión el próximo miércoles. Entonces, entre el día de mañana, viernes y el sábado, vamos a estar prestando asesoría técnica para que ustedes finalmente puedan tener instalado el demo SIGA. Entonces, ustedes escríbanos a nuestros números de la empresa, al número principal o al número alterno, e indíquenos en qué horario podemos hacerles la instalación. Lo importante es que esta noche les vamos a enviar el demo, ustedes lo descargan mañana y nos mencionan en qué momento lo vamos a realizar la instalación. La instalación se va a realizar por una conexión remota. Nos vamos a conectar por el aplicativo Anides, que es un aplicativo totalmente versátil, flexible, lo descargan. Inclusive les vamos a enviar un manual de descarga e instalación del aplicativo Anides para que ustedes lo tengan instalado y nosotros nos podamos conectar, ¿ya? Entonces, si hubiera alguna pregunta, consulta antes de poder finalizar la sesión. Estimado Edwin, tu correo electrónico, por favor, lo remites al número principal de la empresa. Ya te agradezco, por favor. Vilma Tomaida, disculpe, profesor, no he podido participar ya que el silencio del audio. Ya, no se preocupe. A ver, tenemos una participación de Lisbeth Alanoca. Te escuchamos, Lisbeth. Sí, te escucho, Lisbeth. ¿Escucha? Sí, ahora sí te escucho. Te estoy escuchando, Lisbeth. ¿Dónde lo podemos encontrar? Creo que le está grabando la clase. ¿Dónde lo podemos encontrar su grabación? Ya, justamente el día de mañana vamos a estar generando los usuarios y contraseñas de cada participante. Como el usuario y contraseña es de uso personal, se les va a compartir a cada uno mediante su WhatsApp personal, ¿ya? Se les va a compartir su usuario y su contraseña. Finalmente, la contraseña va a ser el número de vuestro DNI, ¿ya? Y el usuario ya es el que los vamos a asignar. Mañana se les asigna el usuario y contraseña para que accedan al aula virtual y para que encuentren la grabación de esta sesión, así como todo el material que les he indicado. Y también mañana vamos a proceder, de acuerdo a lo que ustedes nos digan, en qué momento vamos a proceder a hacer la instalación del demo SIGA. En términos estrictos, estaríamos retomando la sesión de este diplomado SIGAME el próximo miércoles, ¿ya? Próximo miércoles ya estaríamos entrando a todo lo que es la parte práctica. Muy bien, si hubiera alguna otra consulta o pregunta. Bien, si no hay consultas o preguntas, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, cualquier cosa me lo escriben, me lo mencionan por el WhatsApp personal de la empresa, o si no, también pueden compartir algunas consultas por el medio que sea o que consideren ustedes necesario, ¿no? También pueden de repente hacer llamadas y consulta sobre temas de registro de SIGA, entre otros. Entonces, lo que yo les digo siempre es de que puedan preparar vuestras consultas o preguntas para hacer que la sesión sea totalmente interactivo. Muy bien, entonces les doy las buenas noches, que tengan muy buenas noches ustedes y finalmente nos estamos viendo el próximo día miércoles, que sería el miércoles 3 de noviembre. Entre el día jueves hasta el día sábado de esta semana procedemos a hacer la instalación del demo SIGA en cada uno de vuestros equipos. La instalación del demo SIGA va a ser en computadoras y laptops, ¿ya? Eso es lo que permite el uso del demo, ¿no? No podemos instalar el demo en celulares, ni mucho menos en tablet, ¿ya? Muy bien.
Buenas noches y nos estamos viendo.